Buenas noches, bienvenidos a una transmisión más de esta subpágina de Munra. Bienvenidos a todos los que van llegando, amigos. Todos los que van llegando, ya saben, háganos paro compartiendo en sus grupos, en sus perfiles. Saludos a Marabatío, Mauricio Flores. ¿Vamos abajo, maestro? Vamos a ver si no se va la señal. Vamos a tratar de bajar a los árboles, amigos, que es donde ellas, exactamente, donde ellas les gusta andar brincando, andar chingando la borrega. Dami, saludotes. Amigos, ya saben, mis transmisiones son sin censura. Antes de que me empiecen a decir que soy muy pinche mal hablado, les aclaro. Y más cuando hay brujas. A ver, ¿escuchó? Hay un golpe muy fuerte. ¿Sabes qué están haciendo? Sí están haciendo ritual, porque no, son tambores. Sí, le iba a decir que fue golpe como de tambor. Sí, son tambores lo que está escuchando. Sí. ¿Qué creen? ¿Tendrán aquelarre, maestro? Sí, es un aquelarre. De aquel lado. Por eso las lucecitas, porque están cayendo y ahorita están ellas prácticamente como ensayando lo que van a hacer. Hay una sombrota ahí. ¿Quién me tira luz ahí? ¿Quién me tira luz ahí? Y había una... Ahí una luz, ahí estaba una sombra, Sí, ves que hay... Pero no la podremos agarrar por aquí abajo, maestro, porque por ahí está bien complicado esa madre. Vamos, porque nosotros fuimos, alcanzamos a ver esa sombra también. Sí, ahí estaba bien clara. Nada más que, amigos, no traigo mi arnés, se me quebró ahorita. Y ando transmitiendo con el puro marco, perdón que no les enfoque bien. Pero traigo el puro pinche marco. Se me quebró. Chingué a mi madre con él. Ahí estaba esa pinche sombra. ¿Quién eres? Ahí se vio la sombra en la ventana, maestro, de ahorita era donde estaba viendo. Ayúdenos a compartir, amigo. De Lexi, no tengo estrellas en esta página. Bajamos a ver si no se va la señal. Como guste. Le damos para allá. ¿Para dónde? Allá, ¿quieres ver si captamos la sombra o bajamos ahí donde? ¿No se corta para acá? Yo lo digo para por la señal, ¿eh? Sí, hay un pedazo donde porque sí se nos puede ir. Bien, para allá de aquel lado hay un pedazo donde se corta, porque ahora que venimos a hacer la... Saludos, Adi. Saúl traía su... Arturo, saludos. Sí, de Lexi, están cayendo muchas luces del cielo desde que llegamos. Aquí estén al pendiente de si ven luces, cosas así, sombra. Aquí se ven muchas luces. Gracias, Diana Arriaga, muchas gracias. Tienes insignia de distribuidor de contenido. Muchas gracias. ¿Dónde? ¿Me escuchaste, güey?
Oye, ¿escuchas? Le hacen buu. Sí, se escucha. Sí. ¿Quién eres? ¿Escuchas? Oye, oye. No alcancé a escuchar que dijeron acá. Yo escuché como un así. ¿Sí, no, Julio? ¿Quién eres? Luisa, no, estamos en Cañada de Lobo en San Luis Potosí. Estén atentos al arriba, gente. ¿Qué pasó, güey? Estén atentos arriba. Ay, no mames. ¿Qué fue eso, maestro? Allá de qué lado, golpe, ¿no? Fue atrás, ¿no? Donde estaba el ermitaño. ¿Se escuchó allá de qué lado? ¿Sí? Sí, aquí ya se me fue la señal. ¿Sí? Vamos a regresar si quiere, porque sirve que estamos en la cortina y controlamos todo mal, maestro, porque aquí está. De regreso se fue porque les decía que aquí, como estamos ya cerca del agua y vamos bajando. Amigos, perdón que les mueva muy hondo aquí está. Tanto. Diana Arriaga dice, cortó. Diego Ventura. ¿Dónde? ¿Dónde, güey? Allá arriba, ahí. Por ahí por donde el árbol. Ahí por donde el árbol, güey. A ver. Una silueta negra, güey. De aquí, güey. De aquí caminó para acá. ¿Aquí? De aquí para acá, güey. Gracias, Adi. Amigo, estamos bajando. Y ni mi pinche corretiza que me estoy pegando. Y luego me dicen, ¿por qué no transmites en Facebook? ¿Escuchaste, güey? ¡Ah! Ve. ¿Sí viste? ¿Viste? No vi la. No sé si le. No, sí la vi, costa, sí la. Wey. Sí la vi, güey, pero no sé si la alcanzo a agarrar porque traigo esta putada en la mano. No sé si la alcancé a agarrar yo, maestro, Yo sí. Es que yo la traigo aquí en la mano esta madre, no puedo maniobrar bien. Puta madre. Oye, ¿escuchaste, güey? A ver, profe, venga, como voz de hombre, ¿no? De un. Se escuchó un hombre, ¿no? Se escuchó como que una voz de hombre, profe. Sí. Gracias, Leti Vázquez. Mira. No sé, güey. Pero aquí pasa. Aquí le bajaron a esta madre, Por aquí bajaron. Sí. Como que alguien. Bajaron, güey. Sí, como que bajaron, güey. Y aquí le pegaron a esta. ¡Ay, qué pedón me sacó! Déjala, güey. Ahí, profe, ¿lo ve? ¿Lo ve aquí donde yo la tengo? Son unos ojos de algo. Pero no sé qué. A ver, quítala, Julio. Ahí están. Voy a pegar en la cara. No, putazo. ¿Ahí donde está la luz? No se mueve. No se mueven, Ni madres. ¿O no será como una. Como una botella, algo? Es una botella, pues ya hubiera corrido. Algún vidrio, algo. Hay que estar. ¿Sí?
Sí, no, es como una botella, Julio, porque no se va, güey. Dame arriaga, no, no, no hago caso, pero si me engancho, pues porque la gente a la casa, babosada. Yo quisiera verlos aquí en Caña del Lobo y que vinieran no uno, que vinieran 10 juntos. 10 juntos o 20 aquí a Caña del Lobo. Para empezar, que le entraran. A nada más llegar, que le entraran a esta hora. En la parte de abajo, gente, está bien interesante. Bien interesante, pero el pedo es que se nos corta la señal. Pero ahí abajo, por donde les estoy echando la luz, por ahí ese caminito, hay una cruz. Hay una cruz, no sé si de alguna... Si bajamos ahí, ¿no? La cruz. La bronca es la señal, maestro. Ahí sí, ahí sí. La traíamos la semana pasada. ¿Sí? Sí, no sé si... Ah, como quiera, entonces échele. Échele. Nada más hay que ponernos vivos porque eso que bajó ahí no me gustó, ¿eh? Como que fue, no sé. De esa madre fue un ataque, ¿eh? Van a querer rodar aquí, donde rodemos aquí. Me llamaba. Sí. Es que desde aquí es como que se quejan a alguien, se está quejando. Será el taxista al que mataron. Dice que lo han visto ahí. De hecho, podemos salir de aquí a donde están los carros, ¿no, maestro? Ah, pues ahí le salimos. ¿Escuchó? Sí, escucharon. ¿Dónde? Escuchó algo de ayer que aullaron. Otra vez así. Ven, acércate. ¿Quieres ayuda? ¿O quieres que nos vayamos? Ay, que su madre. Hay que tener cuidado. No vayan a hacer escuchamos que por aquí. Sí. Agárrate unas piedras, güey. Perdón si no les enfoco bien, amigos. Les digo, no traigo mi estabilizador. Más traigo el puro marco. ¿O escuchó? Se escuchó como en los carros, ¿no? Esa luz roja. ¿Qué pedo, güey? Ahí se ve una luz roja, Julio. Ahí donde tiene lo azul, sí. Relampagué en la luz roja. ¡Ey! Ya nos aventaron piedra, ¿eh? ¿Quién eres? ¿Sabe qué, maestro? Eso no me está gustando, no, ¿eh? No, ya ni a mí. ¿Sabe qué? Vamos a subir, maestro, porque vayan a ser vivos. Aventaron una piedra y eso no es normal, ¿eh? Sí, vaya, sí, vamos. Hay que ponernos al tiro. Vamos. Dale. Sí, no. Vamos aquí, vámonos aquí por la. Con la cortina mejor, maestro, porque eso de la piedra ya nada más no me gustó, ¿eh? Esa fue una piedra que aventaron. Dale, Julio. Es que esas ya son mamadas, güey. Ay, güey. Y allá abajo nos agarran, pero con los calzones abajito. Pero no hay nadie, güey. Se escucha, se siguen lamentando allá abajo, ¿eh? La aventaron de acá, güey, ¿eh? Oye, ¿escuchas? ¿Eh?
¿La piedra? Sí. Sí, por aquí. No, y sí la aventaron, maestro, sí, ¿eh? Sí. Y fue una piedra. La viéntala ya se escuchó. Así se escuchó. No, sí la aventaron. Pero vean, no hay nadie aquí arriba. ¿De este lado, maestro? Que se hayan... No, no, pues aquí se vieran. No me gusta nada eso, ¿eh? Porque no sabe uno si son vivos, maestro, si sí sean... ¿Música? Yo escucho, ¿sabes qué? En los carros, no vaya a ser, Saúl, ¿eh? Sí, estoy preocupado por los carros, van. Dos madrazos que se escuchan por ahí. ¿O escucha música? Tira la luz ahí, Julio, tira la luz ahí. ¿Qué es eso? ¿Eso blanco qué es? Julio iba a agarrar una piedra, miren amigos, y miren lo que agarró. Una cagada de vaca. Ay, Julio. Ay, este güey. Les digo que aquí si no nos cagamos de miedo, nos cagamos de risa, gente. Ay. Ay, pinche pelón, te la mamaste. Se anda limpiándola. No, Valeria, no pasan autos, ¿no? Oye, güey. ¿Qué pasó? Sí. Maestro, ¿sabe qué me está preocupando? Los carros. Porque se escuchan golpes. Vamos a ponernos ahí en la cortina, Julio, también. Ah, mira, luces, güey. Ahí enfrente, güey. Ahí enfrente en el cerro, güey. Dos destellos. ¿Se ve alguien? Dos destellos allá arriba en el cerro. Oiga. Piedra acá, en el agua. Ya se está sintiendo feo esta madre, ¿eh? ¿Y a poco nos van a sacar estas pinches viejas mangas, pelón? Mira, mira. ¿Qué? Para allá, de ahí. Oye, güey. No mames, güey. Ay. ¿Se escuchó? ¿Por dónde bajamos, maestro? ¿Por aquí? Y Julio ya se quiere ir, gente. Salió con sus culeradas de siempre, que ya se quiere ir. Y les digo, pues queríamos llevarles algo de transmisión, despedirnos de San Luis Potosí, despedir el año, amigos, de transmisiones en vivo, de videos no, porque vamos a estar subiendo videos. Vayan y vean, de hecho, mi compa el payaso de la Toledo subió en su canal un video. ¿Qué pasó? ¿Qué? Vente, güey, ya me dices, vente acá abajo. Vayan, a ver si no se corta, güey. Vayan a ver el video del payaso de la Toledo. Lo grabamos aquí en Cañada de Lobo, amigos. Para que conozcan... Sí, para que conozcan la parte donde vivía el ermitaño. Y cómo, y cómo quedó. No, ya no está el ermitaño, Sony. Ya murió. El ermitaño murió. Vayan y vean el video del payaso para que se den cuenta. Ahí contamos todo. ¡Hola! ¿Escuchaste, güey? ¿Sí escucharon? Sí. ¿Dónde andan? Oye. Oye, güey. Deja, puede escuchar, güey.
Son olvidos, lamentos. Aquí adelante es donde mataron al taxista. ¿Otra vez? ¿Quién está ahí? ¿Te puedes acercar? ¿Puedes venir? Los árboles, ¿el que eran más? Nada más unos, güey. ¿Qué necesitas? ¿Dónde están? Mira su madre, los. Mira estos árboles. Y nada más son esos. Y nada más es ese, güey. Mira. Se escucha como música, como canto. Ven a ver esto, mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Ya se volvió a través del aire. ¿Sí? La energía se mueve. ¿Qué necesitas? Ven, acércate. Eso, man. Vente, Julio. Entonces se para tanto, güey. ¡Viejillas! ¿Quieres ayuda? ¿Quieres ayuda? Mueve el árbol más si quieres ayuda. ¿Quieres ayuda? Ven, acércate. ¿Qué es esa mamada de allá del fondo? ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esa madre? Allá se veía algo blanco al fondo, güey. Ven, acércate. Están llorando, profe. ¿No dijeron? Dijeron no, ¿eh? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? A los que están diciendo que venga el payaso, ya vinimos, amigos. ¿Quieres a tu familia? Vayan y vean el video ahí en el canal y se dan cuenta y van a conocer todo Cañada de Lobo. Ven, acércate. ¿Por qué lloras? Ay, ay. Pero, a ver, una lámpara, una lámpara, una lámpara. Es que no la llego, ahí en la esquina había una sombra en la esquinita, ¿eh? En la esquinita del árbol. Ahí. Ahí abajo. Ahí está, ¿eh? Necesitas ayuda. ¿Qué es eso? Te estamos escuchando, que estás llorando. Oye, oye. ¿Cómo? Mírala, ahí está la sombra, güey. Al lado del árbol. Oye, oye. Al lado del árbol, al lado del árbol, ¿sí la ves? Sí, ahí ¿sí la ves, Saúl? Ahí está. Mírala, güey. Ahí está. ¡Ey! ¿Eh? ¿Quién eres? Ahí está, güey. Sí, sí, sí. Ponte tu chaca, güey. ¡Ey! Ya no está ni madre. Pues aquí está poniéndose el frío, ¿no? Bajó la temperatura. La campana. ¿Escuchó? Oiga, oye, otra vez los golpes, ¿eh? Tambores, ¿eh? Tambores, como golpes de tambor. ¿Están aquí adentro, no, maestro? Sí, nada más, hay que tener cuidado, espérame. Ay, güey, se vio una luz roja. Es la que te digo, Saúl, Julio, no te me pongas enfrente, güey. Mira, 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 mira. Mira, ahí. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ahí abajo. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí donde está la luz, ahí donde está la luz. Es que es allá adentro, güey. Sí, eso está. Pero ahí le pasamos pura chingada, maestro. Venga, nada más un poquito. ¿Sí? Sí. Vamos a darle, pues. Y vamos a cubrirnos con la sangre bendita de Cristo porque... ¡Ay!
Está acá. A ver, allá salió una luz. Una luz roja ya. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Sabes qué? No, vámonos. ¿No va, maestro? Vámonos. Están haciendo... Esto ya no es bueno. Sí. ¿Están haciendo algo, va, maestro? Son vivos. ¿Ah, son vivos? Sí, vamos. Ah, vámonos. Vámonos, amigos, vámonos. No les voy a cortar, amigos, los voy a cortar hasta abajo. Vámonos, maestro. Que hay gente vivió, amigos, y aquí no sabemos qué estén haciendo. Nos vemos allá afuera, maestro. ¿Qué? Sí, ahí están en el otro, güey. De hecho, voy a bajar la luz, gente, porque no sabemos qué estén haciendo y no queremos pedo. Nos vemos en la parte de... Órale, va. ¿Ah, sí? Aguanten, aguanten. A ver, los escucho, no los echo. Ten. Dale, güey, dale, dale. Apaga la luz, apaga la luz. Aguanten, déjenme salir y ahorita los leo. Vamos. Era la luz. Ey, espérate. Dale, ¿qué? Dale. Vienen atrás. Sí. El profe. Que vi otra luz atrás del profe, güey. ¿Atrás del profe? Sí. Ponte el tiro, güey. Esas eran los putazos, güey, pero estaban haciendo como algo. Bueno, ahorita les cuento. Sí, algo estaban haciendo. Algo estaban haciendo, güey. Una mamada, alguna pinche cosa. Un pinche ritual, tal vez. Un ritual, güey, porque... ¿Será como tambor? Aguanten, amigos, ya casi llegamos, ¿eh? Dejen ponernos aquí a salvo aquí y acá les contamos. Ya casi. Me hace hasta largo el pinche camino. Por eso le dije al payaso que de noche no viniéramos aquí por estar cabrón, güey. Párate aquí ya, güey. Aquí párate, aquí ya no hay pedo. ¿Aquí? Sí, aquí ya no hay pedo. ¿No hay pedo aquí ya? No, aquí no. ¿O me paro aquí en la...? Aquí no, aquí al otro lado está la llave. ¿Sí? Sí, ya, toma, al lado está la... Bueno, amigos, aguántenme. Todo se me anda perdiendo, se me anda quebrando, salimos corriendo. ¡Puta madre! Ya, amigos, ya llegamos. Chíngate otro cigarrito. Había personas allá adentro, no sé si escucharon como tambores. Y el maestro vio por ahí que estaban haciendo algo. Por eso salió.
Por eso salimos. Es un lugar bien peligroso, amigos. Por eso, allá anda mi compa el payaso. Yo le comenté que de noche está bien complicado grabar aquí, amigos, porque aquí no sabemos qué pueda pasar. Aquí es un pinche arriesgue, pero feo. De verdad está feo arriesgarle aquí en Cañada del Lobo, porque pues obviamente no sabemos quién entre. Entra mucha gente, no sabemos, no sabemos qué nos podemos encontrar. Sí, Poncho, pudo haber sido un ritual. Ahorita le voy a preguntar al maestro. Pudo haber sido un ritual, ¿por qué? Porque se escuchaban como tambores. Pero también los que ustedes saben que cuando están personas haciendo rituales, y que son muchos que están haciendo aquelarres, se ponen agresivos, amigos, se ponen agresivos. Traemos a una mujer, venimos una mujer y venimos cinco hombres. Y los aquelarres que hacen aquí en San Luis Potosí, pues son muchos, son muchos los brujos que vienen y nos atacan una putiza, amigos, eso seguro, ¿eh? Entonces, pues debemos estar al tiro de con eso, pero siempre nos toca, aquí vamos a salir corriendo, siempre nos toca, nos ha tocado, bueno, no lo puedo contar en transmisión, amigos, pero nos ha tocado cosas de verdad escalofriantes. Nos ha tocado salir igual sin transmitir, pero salir en putiza de Cañada del Lobo, porque este lugar pues es bien peligroso, amigos, a eso nos arriesgamos. Y bueno, pues gracias a Dios pues ya salimos. Vamos acá con el maestro. ¿Qué vio, maestro? Bien, aquí un saludo para toda tu gente y como siempre bendiciones, les mando un fuerte abrazo. Esto les comentaba acá a mis seguidores que alcancé a ver a dos personas que se agacharon ahí entre unos así del lado del tronco de un árbol y uno entre las ramas, y ya venían hacia nosotros. Pero realmente eran vivos que estaban haciendo, no sé, ni me quiero imaginar. No nos íbamos a quedar a investigar primero la integridad de todos, y estoy seguro que sí nos siguieron un poquito de algún tramo. Afortunadamente pues vieron que corrimos, dijeron, bueno, pues no, ya no se van a acercar. A mí me llamó mucho la atención, por eso les dije, a ver, vamos. Porque dije, pues para corroborar si son vivos o realmente son almas. No, si eran... Ya ve que la piedra, de hecho a mí se me hizo muy raro, maestro, sí, de la piedra. Porque, digo, arrojar una piedra y luego de ese tamaño que cayó, sí. está medio complicado. Entonces, pues qué bueno que salimos, maestro. Lo bueno es que ya estamos acá afuera. Usted sabe que aquí Cañada del Lobo, pues así es. Sí, así es Cañada del Lobo, es bien peligroso. A nosotros, les digo a mi gente, que nos ha tocado salir igual. No es la primera vez. Ya van como tres veces que salimos igual, porque nos ha tocado ver cosas que pues no podemos ni mencionar. Sí, exactamente. En transmisión. Pero bueno, lo bueno es que salimos. Sí, ya salimos, compa payaso. Ya gracias a Dios, pues ya estamos aquí. Pero bueno, pues vámonos, amigos, porque estamos aquí en... Estamos aquí en en la pasadera. Y no, pues quedan, sí, de toma, sí, pues de tomo está un poquito de pendiente, bueno, estaba acá. Está saludando y pues bueno, maestro, yo me despido. Si gusta despedirse y dejar su cómo lo encuentran en su página para que vayan y lo sigan. Ok, bueno, pues estamos como investigador y armonizador Maestro Manuel Briones. Prácticamente cada tercer día por ahí tenemos investigación. Y lo que yo les comento, después de cada investigación, al siguiente día hago un en vivo de mi casa, que es su casa, o de algún lugar, y platicamos de la investigación, o lo que quieran preguntar. Les digo, cuando gusten, la página también es de ustedes. Yo también les digo acá a los míos, ya tienen bien identificado al buen Misael, a Munra Vlogs. Contentos todos ellos por las tres transmisiones que hicimos hoy, ayer y antier. Investigaciones impactantes, en serio, revisen la de ayer. La de ahorita, bueno, pues ya aquí estuvieron, pero la de ayer, impactante por todo lo que sucedió. Así nos encuentra como investigador y armonizador Maestro Manuel Briones, y estamos a sus órdenes. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, y que pasen una bonita Navidad en compañía de su familia. Besos. Ahí está mi gente. Saúl, gracias. No, gracias a ti, Munra. La verdad estuvo muy, muy impactante lo de ahorita. Bueno, más que nada por los vivos, ¿verdad? Así que le tuvimos más miedo a los vivos que a los muertos. Y pues lo mejor hicimos optar pues salir corriendo de ese lugar, porque sí, está fuerte, está canijo. Bueno, y bueno, pues un saludo a toda tu
tu banda y pues sigan la página del maestro investigador, maestro Manuel Briones, y no se van a arrepentir. Bueno, pues ahí está, amigos, para que lo sigan. Gracias a tu hermano, gracias acá a su esposa que está acá calladita, pero por acá andaba, también le tocó salir corriendo. Gracias a Julio, a mi hermano. Y pues bueno, amigos, yo me despido. Muchísimas gracias por habernos acompañado.